bien, bienvenidos a una nueva cápsula de ejercicio físico para adulto mayor. Saludar al gobierno regional de Higgins, Consejo Regional Cardenal Caro y a la Corporación de Deportes Bancao por esta oportunidad para llevar el ejercicio físico a la comodidad de su hogar. En esta clase vamos a ver equilibrio, vamos a ver fuerza muscular y ejercicios de coordinación. Lo que van a necesitar para esta clase va a ser un bastón, un cinturón, lo que ustedes tengan en la casa sirve, hasta una toalla si es que no tienen un cinturón, les va a servir para esta clase. También vamos a utilizar la silla y dos botellas vacías, cualquiera, puede ser hasta unos tarros de conserva, o puede ser por ejemplo estos tarros que son como de, con líquido de detergente, por ejemplo de limpiapiso, como esto, que estén llenos o vacíos. Lo importante es que los tenga ya a mano, así que mientras busca sus materiales, colóquele pause a la grabación, ¿cierto? Y vamos a realizar nuestro calentamiento. Así que tenga sus materiales a mano para comenzar esta clase. También recomendarles, ¿cierto? Siempre ropa cómoda, un espacio en el cual ustedes puedan, ¿cierto? Desenvolverse sin ninguna dificultad. Así que ahora vamos a comenzar nuestro calentamiento. Comenzamos. Vamos a subir un poquitín la música, solo un poquito. Eso. Comenzamos. 5, 6, 7, 8 y 9. Bastón, movilidad articular, hombros hacia atrás. Adelante. Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Muy bien. Voy avanzando adelante, junto 3, 4 y atrás. 1, 2, 3, 4. Adelante. 1, 2, 3, 4. Atrás. 1, 2, 3, 4. Y mira. Suavecito vamos a ir avanzando. Cruzando, eso es. Ahora elevo las rodillas. Recuerda que es calentamiento. Súper, súper bien. Extendemos y vamos subiendo, ¿cierto? Las rodillas. Extiendo fuerte, elevo las rodillas. Vamos, que se puede. Excelente, eso. Extiendo, elevo las rodillas. Voy hacia atrás. Ahora avanzo extendiendo. Recuerda que tenemos el calentamiento. Y comenzamos nuevamente con nuestros bracitos. Hacia adelante y hacia atrás. Súper, súper bien. Muy bien. Coloco bastón y comenzamos a hacer movimientos circulares. Puedo doblar un poquito las rodillas. Vamos haciendo círculos grandes. Círculos hacia el otro lado. Eso es, súper, súper bien. Haga círculos grandes. Lleve la pelvis bien al frente. Eso es, súper, súper bien. Excelente. Ahora movimiento de pie hacia afuera haciendo círculos grandes. Súper, súper bien. Cambio de pie. Haga los movimientos. Eso. Estamos súper, súper, súper. Ahora elongamos un poquito, vamos a hacer una diagonal. Mantenemos acá. Inhalo, exhalo, ya las conocen, ¿cierto? Cambiamos de lado. Inhalo, exhalo, llevando la cadera bien atrás. Inhala, exhala. Ahora el bastón al centro, ¿cierto? Doblo esta pierna, la otra atrás tirada. Elongamos los gemelos. Mantente ahí. Cambio de pie. Súper bien. Manténgase ahí. Eso es. Ahora extiendo y bajo lo que más pueda, apoyándome, ¿cierto?, en el bastón. Manténgase ahí. Eso es, súper bien. Entonces vamos a comenzar nuestro ejercicio.
hoy día va a haber el equilibrio. Entonces, para eso vamos a necesitar nuestro bastón. Entonces vamos a realizar el siguiente equilibrio. Vamos a mantenernos, ¿cierto?, acá, y vamos a tratar de hacerlo ahora sin los dos brazos, manteniendo acá al ladito. No importa que su pie quede acá o quede aquí, lo importante es que usted mantenga el equilibrio lo que más pueda. ¿Ya? Aquí nos mantenemos con un brazo en la cintura, se mantiene ahí y vamos a hacer nuestro equilibrio. Manténgase ahí. Yo les voy a ir diciendo unas operaciones matemáticas que usted tiene que ir contestando desde la casa. Como por ejemplo, lo vamos a mantener lo que más podamos, ¿eh?, hasta cuando yo le diga. Y yo, por ejemplo, le voy diciendo 2 más 2 y usted responde en la casa la respuesta, que en este caso sería 4. Yo le coloco 25 menos 4 y usted va respondiendo. Hasta que yo diga tiempo, cambiamos la otra pierna y me sigue respondiendo las operaciones matemáticas mientras hacemos el equilibrio. Así que comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, elevamos la pierna, mano en la cintura. Si veo que me desequilibro, igual me puedo ayudar acá. ¿Ya? Comenzamos. 25 menos 3. La respuesta es, usted la dice en la casa, les lo voy a decir la respuesta. Ya, vamos, que se puede. 40 menos 12. Eso es, excelente. Vamos, que se puede. Ahí piense, piense. 30 menos 10. Súper bien. 50 menos 20. Eso, y descansamos. Soltamos un poquito esta pierna. Ahora vamos a hacer equilibrio con la otra. Recuerda, vamos a aplicar operaciones matemáticas. Entonces, elevamos mano en la cintura. Puedo apoyar acá también si todavía me sigue costando el equilibrio. Recuerda que tiene que practicar. Por eso vamos a ir avanzando con la dificultad. ¿Ya? Vamos, para así poder ir progresando. Vamos a 60 menos 35. Vamos, el tiempo corre. Vamos, piense, piense y diga la respuesta, piense su respuesta mientras seguimos en equilibrio. Vamos, que se puede. Hoy día sí que los voy a hacer pensar, chiquillos y chiquillas. Eso. Vamos, ahora 30 menos 15. Ahora vamos a hacer una suma. 25 más 16. 25 más 16. ¿Cuánto será? Vamos, vamos. Ahora, 20 más 40. 20 más 40. Y descanso. Suelta un poquito las piernas. Nos queda una serie por cada lado. Eso. Volvemos nuevamente con la pierna que empezamos al principio, ¿cierto? Elevamos y hacemos el equilibrio. Mantengo y vamos, que se puede. 20 más 30. Es 40 menos 20. 40 menos 20. ¿Cuánto será? Y descansamos. Excelente. Si se equivoca, recuerden, no importa. Esto es para que empecemos a trabajar, ¿cierto?, la memoria. Ya, nuestra concentración y también colocarle alguna dificultad a este ejercicio. Ya, comenzamos con la otra pierna. Y le seguimos, miren. 80 menos 40. 80 menos 40. ¿Cuánto será? Ahora, 60 más 30. 60 más 30. ¿Cuánto será? Eso, piense, vamos, que se puede. Excelente. Y descanso. ¿Ve que se puede? Se puede. Entonces vamos, que vamos. Eso. Muy bien. Ya. Fíjese ahora que ahora vamos a realizar ejercicios con el cinturón. Entonces, por mientras, tome agüita, hidrátese, súper importante, y vaya a buscar un cinturón, una toalla, algo que les ayude a hacer este ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a realizar el ejercicio con el cinturón. Mire, fíjense, usted va a tomar el cinturón o la toalla que usted tenga en la casa y la va a colocar de esta manera en el pie. Y va a mantenerlo tenso y desde aquí va a ir subiendo un pie. Y lo va a mantener aquí el tiempo que yo determine. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5.
5. Fíjese que los codos estén bien apegados a su cuerpo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio de pierna. Eso, elevamos, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Descansamos. Ahora colocamos en ambos y vamos a elevar lo que más podamos, ya, aunque no eleve tanto del suelo, pero despegue los pies y aquí lo toma con firmeza y sube. Contamos, 1, 2, se puede ir hacia atrás un poco para mantener el equilibrio, vamos, mantenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos, excelente, muy muy bien. Bien, ahora vamos a seguir con las últimas series. Volvemos y los colocamos siempre con medida de seguridad, que quede bien la parte de abajo entre los pies, ¿cierto? Y subimos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aguante, 8, 9, 10, muy bien, y descansa. Excelente. Ahora vamos a ir a buscar nuestro bastón para hacer el ejercicio de coordinación y eso sería, ¿ya? Así que vamos, que se puede. Tome agüita y hidrátese. Vaya a buscar su bastón o su palo de escoba. Y comenzamos la clase. Bien, esta parte de la clase, ya el último ejercicio. Mire, vamos a hacer 2 y 2. ¿Ya? Y vamos a incorporar al final las botellitas que les pedí. Vamos, que se puede. 2 y 2. Practique, vamos. 2 y 2. Ahora, mire. 2 y 2. Eso, y después 1, 1. ¿Ya? Cruzado. Entonces sería 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 1, ¿ya? Comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2, arriba, 2, 2, 2, 2, cruzo, 1, 1, 2, 2, 2, elevo rodilla, eso es, y cruzo, 1, 1, vamos, que se puede, vamos, vamos, vamos. Siga la secuencia. Todo con 2 y al final hacemos cruzado 1 y 1. Cruzó. Eso. 2, 2. Súper bien. Vamos. Cruzo 1, 1. 2, 2. Súper, súper bien. 2, 2. Excelente, cruzo. Muy bien, tome agüita, vaya a buscar las botellas que le pedí. Vamos a colocarlas distanciadas de esta manera. Lo voy a mostrar de lado para que vea el ejercicio. ¿Ya? Acá tenemos otra botella. Entonces estoy desde aquí, ¿cierto? Voy a correr esta silla y siempre voy a ir. Vamos a extender hacia el frente, como que si estuviera pasando un obstáculo. Vamos a aprovechar nuestro equilibrio, ¿cierto? Y avanza. ¿Ya? Como si usted estuviera sorteando obstáculos. Entonces lo voy a colocar más acá para que vea cómo se hace el ejercicio. ¿Ya? Si usted tiene más botellas, coloque más botellas, porque lo vamos a hacer ida y vuelta y vamos incorporando más cosas. Acá me giro y seguimos, mire,
elevando las rodillas, tratando de no botar las botellas, ¿ya? Entonces, si usted en la casa tiene más botellitas, incorpora más botellitas, ¿ya? Acá yo voy a colocar una más. Fíjese, mire. ¿Ya? Más o menos distanciado los 50 centímetros. La idea es que no ocurra un accidente. Entonces usted distánciela en lo que le pueda permitir elevar, ¿cierto?, la rodilla. Y trato de seguir una línea. Entonces, avanzamos. Empujo hacia adelante, fíjese. Trato de seguir una línea con los pies, mire. No importa que lo haga lento, lo importante es que me eleve la rodilla. Esto es para que en este caso se tropiece, alcance a reaccionar. Acá lo importante es que cada vez te lo vaya haciendo más rápido, ¿ya? Así que vamos que se puede. Lo vamos realizando. Cada uno a su ritmo en la casa por este momento, ¿cierto? Y vamos aumentando la velocidad. Súper bien. Vamos que se puede. Queda todavía. Vamos, vamos, vamos. Eso. Sube, sube, eleva tus rodillas. Vamos que se puede. Dale, dale. Bien. Vamos, vamos, vamos. Eso. Bien. Sigue, sigue. Otra más, sin parar. Eso. Vamos, nos queda la última vuelta. Con todo el ánimo, ya se están cansaditos, pero vamos que se puede. Eso, dale, dale, empieza, empieza con los bracitos. Y llegamos. Ahora tome agüita y gratis, que dejamos las botellas a un lado. Las dejamos a un lado, ahora vamos a hacer la vuelta a la calma, ¿ya? Ahora vamos a realizar nuestra vuelta a la calma. Para eso vamos a tener que estar tranquilitos, vamos a tener nuestra silla, ¿cierto? Vamos a hacer respiración abdominal, una manito en el estómago y comenzamos. Tiene que inflar el abdomen como si fuera un globito, inhalo, por nariz, boto, trato de botar por nariz, lento, inhalo, llevo mi ombligo hacia la columna, exhalo. Lento, inhala, exhala lento, inhala, exhala, eso es, inhala, exhala, una vez más, exhala. Ahora vamos a realizar nuestra respiración lunar. Entonces nos vamos a tapar una fosa nasal derecha y vamos a inhalar y exhalar por la fosa nasal izquierda. ¿Ya? Vamos que se puede. Tratando siempre de llevar el ombligo lo que más puedo hacia afuera y después hacia adentro con la respiración abdominal. Entonces comenzamos. Inhalo. Exhalo. Inhala. Exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala. Cruzamos la manito y voy hacia atrás, miro hacia atrás, espalda derecha. Inhalo, exhalo, respiración abdominal, recuerde. Inhala, exhala. Eso es, muy bien. Inhala, exhalo, cambio de lado. Inhala, exhala. Vuelvo suave, estiro una pierna, apoyo antebrazo en la que está doblada, bajo lo que más pueda, pecho hacia adelante.
mirada hacia la diagonal, mantengo ahí, eso es, inhala, exhala, cambiamos pierna, eso es, bajando suave, inhala, exhala, una más, excelente, haces un ruedo grande al cielo, exhalamos. Y esa sería la clase de hoy. Espero le haya gustado. Recuerde dar like, colocar presente. Cuídese mucho. Practique las cápsulas. Nos estamos viendo. Que esté muy bien.